Hola, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un video de muestritas porque también me gusta, eh, bueno, me gusta tener esta, esta información o ver videos de qué puede funcionar o no. Eh, casi siempre en compras te regalan alguna muestrita y yo no las tiro, sino que también las utilizo para ir probando cositas nuevas. En este caso junté cuatro. Tengo en primer lugar el serum de Clarance, el que es doble, que muchas, muchas personas han estado recomendando y he visto en Instagram sobre todo que es un súper buen suero para preparar la piel antes del maquillaje. Y sí, tiene dos partes: una más líquida y una un poquito más aceitosa. Y al combinarlas, pues ya no queda tan grasoso, se absorbe bien. Me gustó, vi más que nada luminosidad en la piel. Lo utilicé un par de días porque eh, pues es lo que da la muestrita y la verdad, eh, pues si tengo la oportunidad lo compraría, pero lo compraría en un set que tuviera alguna otra cosita para eh, nivelar, digo, los precios. Aunque sabemos que los serums son como a largo plazo para ir eh, previniendo efectos anti-antiedad y todo este, este tema. Pero eh, siento que sí está considerablemente costoso. Y en un pack o en un set de Navidad estaría mucho mejor probarlo. Y es bueno para a mi piel grasa, no, le, no me sacó granitos. Yo, al, yo no necesito como probarlo como una semana para saber si me va a sacar granitos o no. En, la, en el primer uso, si me saca granitos, ya sé que no le gustó a mi piel o. Mi piel se, se sensibiliza bastante, se pone rojita, entonces ya, ya tengo como medido eso. Y este fue bastante gentil con la piel y no me causó ninguna alergia ni brotecito. Entonces lo probaría, pero en set de regalo, con otras cositas, obviamente. <laughs> y bueno, después tengo este que es un cleanser de la marca Sephora. Este lo compraría otra vez. Bueno, lo compraría, mejor dicho, en su tamaño normal. Eh, es un, es una como tipo cremita que se utiliza para lavarte la cara, pero después se convierte como en jaboncito, como en gel. Eh, es súper raro, pero me encanta. Me encantó el efecto que me dio a mi a mi piel en el rostro, sobre todo porque mi piel es mixta a grasa y muchas veces me maquillo, entonces con esta con esta crema Crema, limpiador, gel para limpiar la cara. Se siente increíble. Yo creo que es por la arcilla blanca que limpia. Pero aparte de limpiar te deja un efecto hidratado pero no grasoso. Como que absorbe el, la, el exceso de oleosidad de la piel. Y este definitivamente sí lo compraré en tamaño pues normal en Sephora. Porque aparte los productos de Sephora... Eh, digamos de sus líneas Sephora Sephora no están tan costosos como de otras marcas y al menos este que probé son buenos y sus mascarillas también eh, tienen buenos resultados. Mm. Después tengo este que es un es una esencia de caracol de la marca Nature Republic es una marca coreana. Y esta es una esencia que se pone después del tónico, es bastante liquidita, no es tan densa como otras, entonces, eh, pues esta la usé varios días, como tres o cuatro, pero eh, al ser una esencia no noté nada increíble, entonces, pues. No, no he revisado ni siquiera su precio. Entonces no, no creo comprarla en tamaño grande. Si alguna vez lo ve, la veo, pues tal vez. Pero no digo que no sea buena. Pero yo no vi un efecto tan wow que me sorprendiera. Y por último tengo esta crema. La Secret Sauce de It Cosmetics. Es una muestrita. Me sirvió para... Eh, para tres días solo en la noche. Y... Um, es bastante hidratante, sí, bastante densita, pero no te deja la cara grasosa. La absorbía mi piel bastante bien. Siento que puede ser para todo tipo de pieles porque es bastante hidratante y cremosa, pero no tan, tan, tan untuosa. Bueno, si te gusta la textura gel, pues sí, no esperes una textura gel de esta. Entonces, te recomendaría mejor la, la Moisture Search de Clinique. O alguna otra en gelesito. Por ejemplo, hay una de Clarence que también es en tarrito azul, que también es en formato, en formato gel, que se absorbe mucho más rápido. Pero esta para la noche, a mí me gusta esta textura un poquito más densa para la noche. Y pues sí, la volvería a comprar. La verdad la, la busqué en Sephora y había un set súper padre de esta crema y creo que la crema de noche. Eh, pero pues ya estaba agotado. Entonces, no sé, tal vez. Cuando me termine la de Lancome que estoy utilizando, eh, me, me compré esta para probarla un poco más. Aunque la de Lancome la amo, pero no he podido encontrarla en, aquí en México porque la, en, la encontré en un viaje que hice. Y pues ahora me arrepiento de no haberme traído otras tres o cuatro. Pero pues hasta aquí eh, mi video de hoy. Mm. Conclusión, me compraría estos dos. Este me lo compraré definitivamente en unas dos semanas. Este, pues en cuanto se acabe mi crema hidratante. Este, quién sabe. Y este, pues creo que no lo buscaré. Aparte de que ni es fácil de conseguir. Espero les haya gustado y nos vemos en siguientes videos.